El Bunker. El Bunker. El Bunker. El Bunker. El Bunker. El Bunker. Emilio, ya estamos en transmisión. Ya estamos en transmisión. Amigo, amiga, prende tu Facebook y tu Instagram, porque ya empieza la transmisión en vivo en el Bunker. Porque mira, es momento de espectáculo, pero hemos traído a esta mujer que es un espectáculo. Te calmas, te calmas. Un espectáculo de mujer. Respeta, respeta. Un hembrón. ¡Oye! Ah, amiga, tiene que decir la verdad, pues. Yo la presento, por favor. Ya presento. Ten cuidado cómo me vas a presentar, porque ya me han dicho que tú eres hipócrita. Ah, sí, entonces sí. Cuidado con las preguntas que te voy a hacer. Ah, sí, ¿quién no te ha dicho? Sí, no, tú eres Chabelover, ¿no? ¡No! ¿Crees que no te escucho, no? 8:06 de la mañana. Les presento a esa mujer. ¿Cuánto mides? ¿Un 80? Más que tú. Gracias, gracias por dejarme tan bien. Muy buenos días, la hermosa, talentosa, un hembrón. Oye, ¿qué significa? Muy buenos días, Carla Tarazona. Ay, me encanta cuando haces esa. Buenos días, Carla. Buenos días, muchachos. Tantos días escuchando el programa cuando me voy de mi casa al trabajo. Y la verdad que escuché una vez que decía, ay, ojalá que Carla un día venga y se siente para conversar, para que de nos todo cuente. Que tiene que llegar ese momento porque tengo algo que decirte, Rafael Cardona. Ah, sí. Ah, no. Dile, dile. Yo estoy acá con mi... No, 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 escúchame. Me llamaste hipócrita. Hoy tú solo responde preguntas. Tú no tienes que hacerme preguntas de nada. Pero deja que haga. No, amiga, acá quien manda soy yo. Perdón. No, 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 hipócrita. No, perdona, perdona. Tranquila, tranquila. Oye, cállate la boca, que no ves que luego no nos va a responder. Ay, ay, ay. Carlita, dile nomás. Trátame bonito porque soy la invitada, Carlos. Sí. Ya. Escúchame. Tú, no sé qué flor te metió la... Acá la radio, que iba a venir. No, no, no. Mira, acá yo, va a sentar el sillón rojo también. Yo lo único que sé es que me dijeron, Carla, un favor, ¿tú crees que puedas ir a las 8 de la mañana para la parte de espectáculos? Porque de verdad andamos viendo a qué pareja ponerle a Natalia Salas. Porque como Rafael se para yendo de vacaciones. ¡Sí! Oye, Carla, sería un fuego. ¿Te imaginas la chismosa de la mañana? Así que tranquilo, oye, no, puedes irte de viaje. Yo prefiero que hablen por mi espalda. Mejor. Por lo menos no tengo que poner esa cara de tonto en la transmisión. Ay, un ratito. ¿Y por qué siempre por la espalda? ¿Chao? Ah, no. Ah, no. Are you ah, no. Ready? Ah, no. Entrégate, entrégate, Rafael. Carla Tarazona, cuidado conmigo. ¿Eh? Mucho cuidado. ¿Por qué vamos a empezar ahora a hacer las preguntas? Se puso seria, se puso no, seria. No, 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 pon tensión, yo quiero clima acá. A mí me encantaría hablar contigo de temas así interesantes como los tubérculos, esas cosas. Hablemos de... Hablemos de todo. Chipirri, pero... chipirri. No haga, escúchame. Llegó una mujer acá. Tú me pones mala fama, va a hablar con las amigas. Qué ¡no! ¡Qué naturaleza contigo! A todas nos ha pasado. Eso es mentira, eso es mentira. Se me hacen a las bromas así a la inversa, ¿no? Para molestarme. Pero el caso ahora, vamos a hablar de ti, Carla Tarazona. Hablar de tu vida, porque todos los días estás en el periódico. No hay periódico si no habla de Carla Tarazona. No. Calma. Yo te voy a hacer la primera pregunta, porque... Ay, no. Escúchame, es una pregunta que mucha gente, unos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que va 50-50. Ok. ¿Regresarías con Cristian Domínguez? ¿Qué? Ay, Jesucito de mi vida. Bueno, la verdad... Sí. Sí. No. A ver. La respuesta es... ¡Ay, qué escándalo, Sandoval! Falsa. ¡Ah, no! ¡Oye!
¡Carla! Te explico por qué de la pregunta. Okay. Porque he leído en el periódico. No he hablado con Cristian ni contigo, pero leo en el periódico que no, ahora. No, si tú hablas con la Chabela, eso me queda claro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Uy, deja mudo su micrófono, por favor. ¿Para qué me invitas? Pues si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Escúchame, dijeron que ahora Cristian Domínguez va más. Más veces a tu casa para ver a los hijos y tal, tal, tal. ¿Es verdad? Ah, eso sí es verdad, que va y comparte más con, sobre todo con su hijo, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Y creo que es lo más importante, ¿no? Cuando uno termina una relación, es cuando tiene hijos, es dejar a un lado la parte de mujer, sí, y de total. Hombre y aceptar, pues, que la vida continúa y que hay un niño de por medio y que en realidad el que tiene que disfrutar del buen ánimo y de las buenas cosas y de lo que puedan lograr los papás es la criatura, ¿no? Ya, pero escucha, él va, por ejemplo, a visitar en la noche y tú no le dices, ah, quédate para cenar con nosotros. No, escúchame. Sí. En la noche no tendría por qué ir porque el bebé se duerme a las 7 de la noche. Es bebé todavía. Es claro, pero estamos hablando de un niño de 3 años y medio. Quédate, Cristian, he preparado lomo saltado. Ay, ¿por qué con eso? O yuquito con charqui. Carla, una pregunta. Ya que estás hablando del tema y de la gastronomía, ¿a ti te gusta el oyuco? Sí, en su momento sí he comido yuco, ¿no? Ahora estoy a dieta, ¿no? Ah, ya, le echaba la pechuguita de pollo. Ah, ok. Claro, no, pero sí, el tubérculo, el oyuco es un producto muy bueno, tiene muchas vitaminas. ¿Lo recomiendas? Recomendado. Ah, no. Otra pregunta entonces para ti, okay, Carla. Ay, tú vas a hacer, no entiendo, Natalia, tú no participas en el programa. Así es. Está, no sé, Carla, yo te voy a contar. ¿Me puedes invitar para la hora de Natalia, por favor? No, porque, amiga, estoy haciendo preguntas que ya te estoy como interrogando y le va haciendo su currículum, porque puede ser que entres a Onda Cero. Ay, no se sabe. Entonces tendrías que hacer un mes de programa. ¿Estás soltera, Carla Tarazona? ¡Hala! Se come las uñas. Sí. La respuesta es... Ay, ahí está Andoval, por estoy favor. Comiendo las uñas. Pura, que tengo programa a la una. Verdad. Ah, sí, está soltera. Soltera y sin compromiso. Soltera y sin compromiso. ¿Qué tendría que tener un hombre para volver a deslumbrar a Carla Tarazona? ¿Qué tendría que tener un hombre? Yo creo que lo más importante, creo que está más que claro en mi, a ver, en mi currículum, que el... Ya, la carátula no. Sí, nos quedó claro, Carlita. La carátula no. Sí, que tú te enamoras del alma. Pero del fondo. Claro, viene del fondo. De la luz. Yo creo que la persona que quiera conquistar mi corazón sabe que Carla llega con tres personitas, y en realidad cuando uno es mamá ya es más complicado en pensar en una relación porque tienes a tres niños y en verdad jugar con los sentimientos de ellos, los niños se pegan, sí, pues, mucho a la persona que los rodea, entonces como que ya me pasó y por experiencia prefiero esperar un buen tiempo. Estás soltera ya 3 años, ¿no? Más o menos. He salido, sí, pero oficialmente de la mano y que diga mi enamorado, Manancacho. Lo que quería hacer, creo que nunca te hicieron esta pregunta. Porque siempre te hacen esa, a pesar que no es ni sí ni no. ¿Hace cuánto pasó eso del que todos conocen de Cristian con Chabelita? ¿Tú hace cuántos años? 3 años, P. 3 años y medio. Ya. ¿Cuánto tiempo te dolió este tema? De parecer, ahora sí estoy curada. Me dolió, obviamente, porque se rompió una relación con un niño de por medio. Obvio. Y son muchas cosas que están en juego. Debe haber, y por la situación, habrá sido, pues, de medio año, un año, que pasó el duelo, uh-huh, y que pasó todo ese tema. Porque además para ti yo siento que fue como de o sea, tú estabas tan tranquila y de la nada, plin. Claro. ¿No? Fue como que... No tenía. Fue así. Voy a darme un tiempo, voy a irme de acá. Voy a pensar si los extraño y si los extraño vuelvo. ¿Y te molesta hablar del tema? A la mierda. Créeme que ahora no me molesta. Es más, yo tengo un mecanismo de defensa que no me falla nunca, que es a veces me burlo de mí misma. Claro. Entonces, evito que otras personas me
que el comentario de otras personas me fascine, porque yo misma me molesto, porque yo misma me digo y yo misma el autobús, exacto, sí. Entonces ya como que cuando me dicen las cosas ya, gracias a Dios, cuando he estado en escenario, la gente no me grita cosas pues que tú dices quieres salir corriendo, ¿no? Claro. O sea, gracias a Dios, creo que el 90% de mujeres del Perú se ha identificado con mi situación. Ay. Obvio. Somos Carla Lovers. ¿Y cómo descubriste la infidelidad? ¿Fue un momento así, algo interno, o fue un nampay como pasó ahora con Chabelita y Pamela? No, o sea, habían rumores, sí, pero yo no tenía una prueba concreta de la situación, no había un sí, acá me puedo dar cuenta que hay algo, o sea, escuchaba, tengan en consideración que yo acababa de dar a luz, claro, estaba con el posparto, y entonces paraba en mi casa con mis hijos, no veía muchas cosas que pasaban a mi alrededor, y sí, pues... Es que estar recién operada, claro, con un bebé es duro. Exacto, y cuando abrí los ojos era cuando habían los ampay, pues, de los viajes de meses. Parece que alguien se había dedicado a hacer un seguimiento de meses, y había viajes desde meses. O sea, yo, en julio comenzaron los viajes hasta... Diciembre que salió el video, ¿no? Y el tema del del calzoncito. Eso. Jesús. Que al principio no me di cuenta, ya me di cuenta como que al mes, como lo conté en El Valor de la Verdad, porque encontré otra prenda igual y entonces y no asocié con la que estaba en mi casa y dije... Claro. Es la misma que está en mi casa. Ahí está. Está Sandoval, está activado. Oye, ¿pero qué? Nosotros siempre hablamos del tema y siempre nos vamos a la burla y a la broma, porque bueno, ya digamos, después de tanto tiempo, claro, uno también ya se empieza a reír y el corte del programa sí lo permite, ¿no? Pero en la vida real, o sea, lo que a ti te ha pasado, Carla, yo como mujer te juro que estoy súper indignada, yo no me voy a recuperar nunca, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué puede tener una chica en la cabeza? O sea, yo nunca he entendido qué es lo que puede tener una persona para aceptar ser el amante o la amante de alguien, ¿no? Y menos sabiendo tú y conociendo la historia tan de cerca como tú has contado. Exacto, ¿no? No, yo siempre lo he recalcado, no es que ella ha sido mi mejor amiga, ¿no? Pero si trabajas con una persona y compartes con ella todos los días y hay muchas situaciones, pues que pienso yo que es un tema de código, ¿no? Claro. Hay cosas que se hacen. Es un tema de código. Yo no voy a levantar a tu mariachi porque, imagínate, he ido a tu casa, conozco a tu familia, a tus hijos, ¿cómo voy a hacer eso? Claro. Ahora te hago una pregunta, no vas a hablar de ti, vas a hablar de terceros ahora. ¿Tú crees que esta relación que está empezando entre Cristian y Pamela va a durar, o tú crees que solo eso nomás? Me pones en aprietos. Porque está hablando de otros ahora, complicado. O sea, lo que tú piensas. Lo que yo pienso. La verdad que yo, por el patrón de Cristian, podría decir que sí, pues no. Va a durar, pero va a durar lo que duran todas. Pues porque si haces un seguimiento, todas son tres años y medio. Quizás ahora la situación cambie porque la gente la ve ahora a Pamela como la vengadora, ¿no? Como que el karma, así, Pamela. Pero en realidad se ha dado igual. La misma situación se ha dado, sino que ahora la gente no está en contra, pues con el tema de la Chabela, pues todo el mundo le daba la matraca y era, no, que cómo es posible que no sé qué, y como que, no voy a decir esa palabra, pero como que se... ¿Cuál? ¿Se qué? No puedo decir... Ah, ya. Pero sí, cuando alguien se prende de algo, sí, y no, claro, lo quiere soltar. Ajá. Así, se aferró. Se aferró a ella, ¿no? Pero ahora la situación es distinta porque con Pamelita, pues, nadie molesta. Es como que bien. Carla, te cuento que acá estamos con el minuto a minuto del rating de la radio, ¿no? Que se llama Survey. Y está en el pico máximo. Nunca un bloque ha durado tanto aquí en el búnker. Vamos, ¿cuántos minutos en transmisión? Y sigue, porque estamos en nuestro mejor momento. Ay, Chabela. Pero seguimos. Ah, ya, está bien. Escúchame. ¿Cómo estamos en el rating así? Número uno del país. Oye, por si acaso la gente se puede conectar a las redes sociales también, ¿no? Sí, sí. Y está transmitiendo también por tu Instagram. @ La Tarazona. La Tarazona. Claro, @ La Tarazona. La Tarazona. Muy bien. 8:19 de la mañana.
Quédense con nosotros que en bloque, el próximo bloque tiene más La Tarazona. Me encanta el nombre para un programa. La Tarazona. La Tarazona. Las alas y La Tarazona. Eso. 8:19 de la mañana. Gracias a Cardoso. Sandoval, no apoye. Vámonos. No quiero saber del ex. No podemos hablar nada porque la gente ya la chismosa está acá. Segunda canción, vamos con la mención, por favor. Ah, canción, mención. Sí, ya, y después música de nuevo o bloque. Ah, no, mi charla, seguro. Ah, solo mención y redes el mundo. Sí, para seguir hablando, porque está bien. Muy corto el tiempo. No te preocupes. Mira, otra mención. Mira. Aló. Es otra. Ahora empieza tú y tú haces la. Esta es de Carla, ¿no? Sí. Y tú estabas corriendo el programa. Terminaste ahí. Me maquillo las. ¿Ah? Igual que yo salgo acá a las 2 y corro al canal porque la única que soy yo. Maquillada. Sí, creo que sí. Así me duermo. Sí, yo también. Pero pucha, hay que aprovechar. Sí, mientras hay. Hay un montón de gente que no tiene trabajo. Mira acá, que estoy yo. ¿Cuántos entonces trabajo y todavía? Salen al aire. Sí, salen al aire. Y ya sigo. Bueno, hay como un y renueve y no. No sé si sigo, pero no me quieren sacar. Sigo trabajando. No sabía si sacaba o ya. Hacemos la mención y cerramos la entrevista. Pero ah, seguimos con ella. Trato como sí, que de relajarme a lo que ya no. Sí, no estudio, no estudio. Tengo lo del canal. Tú me haces señal después para hablar. Sí, sí. ¿Tú me pasa la señal o...? Mira, yo cuando salgo de eventos al mes ya como que respiro tranquilo. Yo te aviso, es porque tienes un minuto para seguir hablando. Ah, es verdad. Yo trabajo casi todo el día y sábado y domingo sí trato de estar con ellos. ¿Cuántos años tienen los grandes? 9, 7 y 3.5 Valentino. El más chiquito, Valentín. Más chiquitito. ¿Aló? Pero hay que chambear duro. ¿Sí? La hora que sea, ¿qué hora? No duerme, sí duerme. A trabajar porque de ahí cuando uno está viejito no te llaman ni para cantar bingo, chico. Sí, tienes que aprovechar el momento ahora, claro. Sí, ay, Emilio, ha llegado el Rappi. Ya. Yo, pues, yo también, despierto a las 5 para venir a la radio. La radio, yo tengo una aplicación de Gamarra, que estoy pucha full en eso. Voy a trabajar en eso y después voy a Pachacamac todos los días. No, tengo que aprovechar mientras sale. A veces sí. Uno se queja y dice, ay, quiero dormir, ay, quiero dormir. Yo estoy muerto, ando muerto. Pero ¡ah, no! ¡Por fin! Ya que no cumple. ¡Natalia Lover! Oye, entonces, cuando yo voy de mi casa al trabajo, pongo Onda Cero. Sí, anda escuchando Onda Cero. Por eso sabía todo lo que hablabas. Sí, dice que su amiga. No, ella siempre te defiende. Siempre. Sí, la he escuchado, Rafael, no necesitas decírmelo. Lo tengo presente. A pesar que yo quiero bastante a Cristian, ¿no? De verdad, el tiempo que estuve con él en esta guerra. Acá está lo que has dicho. Pero hay otro motivo para haber dejado plantado a este programa. Ah, ¿ves? Corto un ratito para ver. Sí, estamos en la transmisión de la radio, digo. Ah, ya. Tenemos 30 segundos y vamos al aire ahorita, ¿ya? Está bom, está bom. Mención. Hablamos con ella, ya. Quédense, ya no. Quédense acá con nosotros que regresamos y así lo preguntas a Carla. Toma ya. ¿Vas a compartir, Carla, en tu historia o...? Sí. Destruido. Ya lo anunciaron. ¿Te responde 15 segundos? No entiendo, es tan fácil decirlo. Con 23. Oye, Rafa, ¿qué fue? Algo le está pasando a mi ser. Cuando le pregunto algo me responde raro. Ah, entonces a ver, pregunta P. Mira, escucha. Oye, Siri, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
que te responda el nuevo celular que tanto te gusta de Entel Pro. ¡Ah, no! ¡Esta es cita! ¿Saben por qué mi celu está molesto? Porque sabe que lo voy a dejar por otro nuevo celular con Entel Pro, el nuevo programa de Entel para tener el último smartphone cada año sin pagar cuota inicial. Ya, entonces ya saben, afilíense hoy comprando el iPhone 11 y renuévenlo cada 12 meses. Infórmense más en intel.pe. ¡Gracias, Intel! Y gracias, Entel Pro. ¡Sí! 8:24 de la mañana. Tengo una pregunta muy importante que la gente quiere saber. ¡Chan! De tu vida. ¿La gente o tú? Ya, tengo que echar la culpa a alguien. Ya. Cristian Domínguez, ¿te ha dejado alguna camioneta, auto, moto o algún vehículo o automotivo? O carrito sanguchero. Debo decir que ni la gata del carro me han dejado. ¡Chan! Yo creo que ahí sí hay que darle su crédito a la Chabela, ¿eh? Ha sido inteligente. Oye, Carla. Pero ¿sabes qué? Tengo el tesoro más grande que hemos podido crear los dos, que es mi hijo. Así que para mí eso es suficiente. A ver, pero ¿tú crees que está hablando la verdad? Pon la maquinita, por favor, porque hoy día pagan. La respuesta es... 7 años, Sandoval. Sí, a la una trabajo. A la una. ¡Hijito! Verdad. ¿Ves? Ya ves. Oye, pero yo no sé cómo hacen, porque yo también he terminado un montón de relaciones. Ya, esa es mi pregunta. Yo creo que la Chabela, en vez de poner una peluquería, debería poner una escuela de cómo hacer que el hombre ponga todo tu nombre. Oye, la peluquería. Oye, buen nombre del curso. ¿Cómo hacer que un hombre ponga todo tu nombre? Inscripciones abiertas. Y esa peluquería y lo que tiene, ¿es solo o es en sociedad, no? Ah, no, ya eso pregúntale a ellos, ya es un tema de ellos. Yo la verdad no sé, chico. Oye, pero el Cristian entonces gana bien, ¿no? Porque tanta camioneta de marca. No, ustedes pueden hablar lo que sea de Cristian, pero que es trabajador. Sí, eso es cierto. Es demasiado. Pero nadie ha dicho que no trabaje. No, pero tiene que sacar los puntos positivos, ¿no? Sí, que tiene positivos y trabaja bastante él. Si tú le dices tienes que trabajar las 24 horas... Y él trabaja las 24 horas. ¿Y sabes lo que es peor? Que no cae mal, ¿no? No, pues es que la actitud que tiene él siempre es de salamero. Sí. Pues sí, ay, sí, bendiciones, amiguita, te quiero. Sí, él ama a todo el mundo. Comprobado. A pesar que después de este umpire, le escribí, no me contestó. Sí, lo dejó en visto. Ha cambiado de número. Lo dejó en ¿sí? Visto. Ha cambiado de número. Ah, entonces por eso. Yo que soy la vocera oficial. Si ¡ay, quiero, Dios mío! Pásame su número. Me pareció raro porque siempre hablo con él, ¿no? No, de repente no, que no se lo pase. De repente Cristian no quiere parar con voy a preguntarle. No, pásame de una vez. No, la verdad que voy a preguntarle porque si ayer no fue al programa Natalia, o sea, no sé si te quiere contestar. Claro. Sí, ayer nos dejó plantados y creo que... Es que tienes jamás. Que entender que su carro se malogró en la carretera. Mentira. ¿No? No. Nos han mandado unos videos y no, creo que estaba en otro sitio. No te hagas, Carla, que tú también has visto, ¿ya? No te hagas, Carla, que tú me has pasado el video. Ay, porque bien estita eres, ¿no? 8:27 de la mañana, estamos con Carla Tarazona, la hermosa. Carla, gracias por venir. La verdad que me sintió tan cómoda, Natalia. Ya tú dinos, ¿desde cuándo puedes empezar conmigo? Oye. Me sintió cómoda. En verdad, en estos tiempos ya no se usa serrucho, es motosierra. ¡Hala! Para que no duela, para que no duela. Bueno. ¿Por qué tienes esa cara, Rafael? No entiendo. Yo no dudo que me hagan eso ahora y dejan las dos acá. Pero, Rafael, tú tienes que estar seguro de lo que tú tienes. Claro. O sea, bueno, claro, no es mucho, ¿no? Pero... Estoy contento con el poco que tengo. De tu talento, tu currículum. Exacto, exacto. ¿Ya cuánto tiempo tienes trabajando acá? 3 años. O sea, ya, imagínate, ya eres una reliquia prácticamente. Uy, umpire. Ahí es donde Cristian ya termina sus relaciones, tú también. El brrr. Un umpire de brrr salió. ¿Qué? Salió hoy en la noche. ¿El qué? Mi novio, sí, mi sí, novio. Sí, sí. ¿Qué tiene? Tiene un umpire del que salió hoy. ¿Qué? ¿Salió? ¿Qué? No, la va a quitar.
sea, no. Mira la televisión en la noche. No, no, ¿qué tiene que ver mi novio? Todo porque Carla te quiere serruchar, ¿no? No, no, no. Pero igual, mira, gracias por venir, pues Carla. Te voto. Sí, cambia de tema. Sí. Gracias, Carla. Sí, no te preocupes. Venga más veces. Voy a venir seguido. Sobre todo si tienes tantas vacaciones. Es la verdad, yo quiero que te relajes y disfrutes de tu vida también. Son 3 años que has estado sentado acá. Ah, ya. Sí, yo voy, voy a tener que ausentarme unos días, pero solo me cubre estos días nomás. Yo al 100% me entrego y te puedo apoyar. Ya, está bien. Escúchame, 8:29 de la mañana. Entonces, la próxima vez que te invito es para firmar el contrato con Dacero. ¿Eh? La ya verdad, sabes. Tengo algo que decirte. Yo ya firmé ya. Pero no firmé para la radio, o sea, firmé para la corporación en general. Oh, por Dios. Ella va a decidir. Yo ya tiene contrato, o sea, entonces. Ando evaluando si es acá ya, pero... Ay, Dios. Ahí vamos. Ay, Dios. Me encanta la idea de tenerte acá. 8:29 de la mañana. Ahora sí. Tu Instagram para que te sigan. @latarazona. Ah, no. Sí. No se confunda. Servicios, ¿no?, de vocero oficial, eventos, lo que usted quiera. @latarazona. La Tarazona. Claro. Muy bien, ahora sí. DJ. Qué vergüenza. Vamos de música. Tráela. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carla. Gracias. Chao, chao.